Escucha y medita el Evangelio diario por Semanario. Veni Creator Spiritus. Martes 29 de noviembre, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido las cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven los que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Palabra del Señor. San Lucas coloca este pasaje en el contexto del emblemático viaje de Jesús a Jerusalén, y lo hace precisamente con una implícita referencia al misterio de las tres divinas personas. Él realizará aquí además una excepcional y solemne revelación. En el reino de Dios, los verdaderos grandes serán los humildes. Dios se comunica solo a quienes aceptan con reconocimiento y gratitud sus dones. Bienaventurados serán quienes, viviendo en los últimos tiempos, podrán disfrutar ya de las promesas divinas. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDL.